pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El quinto era gratis. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 29. ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 6. Los ganchos comerciales no son algo nuevo, como podemos comprobar. Ya en los tiempos de Cristo, los comerciantes de los mercados ofrecían sus productos haciendo ofertas. Claramente vemos que en aquellos tiempos, si te gastabas dos cuartos, te regalaban un pajarillo. El quinto era gratis. ¿Pero qué continúa diciendo el verso 6 de Lucas? Con todo, ni uno de ellos estará olvidado delante de Dios. Y Mateo dice en su evangelio: ni aún uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Parece ser que aunque los vendedores no dieran ningún valor a este quinto pajarillo, para Dios sí que tenía valor en su corazón. ¿Has pensado alguna vez en la función de las pequeñas partes de tu cuerpo? ¿Has pensado alguna vez en el valor de tus pestañas? ¿Crees que podrías vivir sin ellas? Si no tuviésemos pestañas, nuestros ojos estarían expuestos a todo tipo de objetos externos, pues una de las principales funciones es ser un escudo a nuestros ojos ante las agresiones externas. Por otro lado, filtran la luz del sol. Si no fuera por las pestañas, nuestros ojos se irritarían continuamente por el exceso de radiación, llegando a causarnos la ceguera, además de no poder determinar correctamente los colores por una falta de moderación de la luz. Sin embargo, ¿cuántas veces piensas en las pestañas como uno de los miembros imprescindibles e importantes de tu cuerpo? En ocasiones podemos sentirnos abandonados o solos. Lo cierto es que nuestros sentimientos vienen a nosotros y nos toman, y en muchos casos nos arrebatan la voluntad. No queremos sentir el dolor en nuestro corazón, pero lo sentimos. No queremos sentir la soledad, pero de pronto la soledad nos acorrala. No queremos sentir la ira, y sin embargo hay ocasiones en que nos invade. No somos dueños de nuestros sentimientos. Tú no puedes decidir cuándo sentirte triste o feliz, esperanzado o angustiado. Esto es algo que el enemigo de toda verdad sabe y es algo con lo que a menudo trabaja. Las mentiras del diablo siempre buscan destruir. Son mentiras y las mentiras siempre confunden, destruyen, matan y pudren todo lo que tocan. Es su propósito. No tienen otro. Puede que hayas atravesado o estés atravesando tiempos en los que te estás sintiendo como este quinto pajarillo y te veas sin precio, como que tu vida no vale nada, olvidado en un rincón, viendo cómo pasan los días y las cosas mientras piensas, ¿qué pinto yo aquí? No te dejes engañar por el diablo y sus mentiras.
tu vida, tú tienes un precio en el corazón de Dios, y ese precio es y fue por la eternidad la sangre de su Hijo Jesucristo. Cristo pagó el mismo precio por ti que por tu pastor, o que por ese predicador misionero que tanto tú admiras. Todo tiene su tiempo. El artesano, antes de construir nada con sus manos, ha de aprender. ¿Son útiles sus manos mientras aprende? No te dejes engañar por el diablo y sus mentiras. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo, capítulo 10, versos 29 al 31. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.